Rodando la historia. Toma uno. Acción. El año 395, el emperador romano Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos. La parte occidental, la daré a ti, a Cordio, que su capital está en Roma. Gracias, padre. Esa otra parte te la daré a ti, Honorio, que su capital está en Constantinopla. Gracias, padre. Los pueblos germánicos se introdujeron en la península ibérica en el siglo V. La Edad Media se dividió en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Los visigodos hicieron un pacto con Roma para expulsar a otros pueblos germánicos de la península ibérica. Yo, a cambio, os doy permiso para asentaros en la Galia, capital de Tolosa, la ciudad francesa de Toulouse. Dos nobles visigodos, Vitisa y Rodrigo, se enfrentaron para quedarse con el reino de Toledo. Witiza pidió ayuda a los musulmanes. Los musulmanes desembarcaron en la península ibérica. En el año 711, los musulmanes derrotaron a los visigodos. Los musulmanes eran personas que practicaban la religión islámica. El Islam apareció en Arabia en el siglo VII. Al-Andalus fue un gran centro cultural, lograron tres avances científicos: astronomía, medicina y matemáticas. El científico más destacado fue Averroes. La población andalusí se dedicaba a la agricultura. Los nuevos cultivos fueron el arroz, las naranjas y las almendras. Los nobles visigodos, huidos de la invasión musulmana, crearon el reino de Asturias. Su primer rey fue Pelayo, quien inició un avance hacia el sur contra Al-Andalus. En el año 722 derrotó a los musulmanes en la batalla de Covadonga. En el siglo X el condado de Castilla se independizó del reino leonés y un siglo más tarde se constituyó en reino. En el siglo XV la reina Isabel I y el rey Fernando II de Aragón se casaron y unieron las coronas de Castilla y Aragón. Isabel, ¿te quieres casar conmigo y así unimos nuestros reinos? Vale, pero Castilla será mía para siempre. En 1492 los musulmanes perdieron el reino de Granada, poniendo fin al Andalus. El 7 de septiembre de 1492 partió Colón de la isla de La Gomera, tras haber salido del puerto de Palos en Huelva. A finales del siglo XV, cruzando el Atlántico. ¡Hemos llegado! ¡Cierra la vista!
Isabel, Fernando, he descubierto una nueva ruta a las Indias. Cada uno de los pueblos que se asentaron en la península ibérica nos dejaron parte de su lengua, arte y cultura. Sin ellos, España no sería lo que es en la actualidad.